Buenos días a todos, buenos días a los que nos acompañáis aquí. Por fin volvemos al formato presencial y también a los que nos estáis viendo desde las distintas pantallas a través del streaming. Estamos en Tabakalera Donostia, en la 7ª edición de Cultura y Ciudadanía. Retomamos una bienvenida que el año pasado tuvimos que hacer con dos sedes porque, bueno, las instituciones vascas que colaboran en esta edición y en la anterior también hablaron desde aquí, estas palabras de bienvenida, desde Tabakalera, pero el Ministerio se tuvo que quedar en Madrid. Hoy estamos todos juntos por fin. Voy a presentar nada muy brevemente a las personas que van a intervenir en esta bienvenida y luego, si os parece, pues ya intervenís directamente. Os dejo a vosotros la palabra. Está con nosotros Edurne Ormazábal, la directora de Tabakalera, que nos acoge, muchas gracias, aquí. Hoy, Arkaitz Millán, el diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Guipúzcoa. Está nuestra directora, Adriana Moscoso del Prado, directora general de Política de Industrias Culturales, Cooperación y Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura y Deporte, y Denis Itxaso, delegado del Gobierno de Euskadi. Cuando quieras, Edurne, te dejo la palabra. Bueno, egunon eta ongi etorri. Asko pozten gaitu benetan estatuko kultur eragile guztiontzat ezinbesteko bilakatu den topaleku honetara ongi etorria ematea. Es un placer saludaros por fin cara a cara y daros la bienvenida a Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, que, como sabéis, acogerá durante los próximos días la 7ª edición del Encuentro Cultura y Ciudadanía, organizado por el Ministerio de Cultura y Deportes. En primer lugar, quisiera mostrar mi agradecimiento a dicho ministerio y, en concreto, a la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que tras la edición online del pasado año han mantenido su compromiso de descentralización y han celebrado aquí, en Tabakalera, este encuentro. La cultura post-COVID y los numerosos interrogantes y desafíos a los que nos enfrentamos en el sector cultural van a ser el leitmotiv en torno al cual girarán ponencias, debates y charlas. Como institución pública comprometida y muy consciente de la dificultad que entraña ir diseñando hojas de ruta para llegar a otros escenarios y futuros que nos gusta imaginar para el sector cultural, estaremos encantadas de participar en este gran foro de debate y de pensamiento que se ha vertebrado, que se ha estructurado en torno a esos 25 retos. Finalmente, quiero agradecer personalmente a los tres representantes institucionales que me acompañan, Adriana Moscoso, Denis Itxaso y Arkaitz Millán, su personal implicación para que esto fuera hoy realidad. Muchísimas gracias, eskerrik asko hiruroi, y cedo la palabra al diputado de Cultura, Arkaitz Millán. Beste gauzekin, ez dakit. Bueno. Lehenik eta behin eskerrik asko Edurne Tabakaleran bertan pasaden urtean bezala ikusi duzuenez galdetu dut eta esan didate logotipoa ez duzuela aldatu eta pasaden urteko txapa ekarri dut eta aurtengoa ere bai eta horrela nolabait, bueno, pasaden urtean gertatutako ura gogora ekartzeko. El año pasado, como sabéis, pudimos celebrar una edición de Cultura y Ciudadanía que esperábamos con mucha ilusión en Guipúzcoa, pero lo pudimos celebrar de una manera relativamente descafeinada, porque prácticamente todo se desarrolló online, con lo que, bueno, pues es una alegría que se mantuviera y tengo que agradecer al Ministerio el compromiso de volver a realizarlo en unas condiciones un tanto mejores. Seguramente el año pasado esperábamos que muchísimo mejores y, bueno, son mejores, pero todavía nos queda un camino por recorrer, ¿no? Y dentro del camino que nos queda por recorrer, pues debemos seguir reflexionando sobre una cuestión que yo
quise poner de relieve en la apertura del año pasado, y es las dificultades que desde la gestión pública de la cultura se encuentran para tener un diálogo fluido entre los creadores, el mundo cultural, las empresas culturales y las propias instituciones. Muchas veces simplificamos la cuestión poniendo sobre la mesa la falta de recursos y la necesidad de aumentar recursos para la cultura, lo cual seguramente es verdad, pero no es toda la verdad. Y eso entraña ese titular tan sencillo de brocha gorda, entraña una dificultad todavía mayor y estructural con la que nosotros nos hemos encontrado, y es que es muy difícil identificar quién realmente necesita un empuje, una ayuda o un arrope por parte de las instituciones. Nosotros hemos habilitado en el presupuesto pasado algo más de 4 millones de euros y hemos detectado que hay partes de ese presupuesto destinadas a ayudas a la creación que enseguida se consumen y otras partes que, sin embargo, no están bien enfocadas. Y eso, por un lado, nos ha llevado a hacer un planteamiento doble. Lo primero, creo que tenemos que hacer una reflexión importante sobre la relación del mundo del empleo, las figuras que hay en el mundo del empleo y lo que existe en realidad en el mundo cultural. Acabamos de celebrar nosotros con la Universidad del País Vasco unas jornadas destinadas a cultura y empleo, donde desde la propia universidad también, obviamente, como parte formativa que puede hacer de puente entre esos dos mundos, administrativo más burocrático, el nuestro, digamos, y el vuestro, el de los creadores, también apuntan soluciones o posibles enfoques, pero es una cuestión que desde luego está sobre la mesa y que nosotros no podemos resolver, pero que todas las instituciones de la mano podríamos ir adelantando. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión es la de la interlocución directa, que tiene que ver también con la formación que nosotros habilitamos a través de Cabulegoa. Cabulegoa es una institución, es una oficina impulsada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, cuyo objetivo es doble. Por un lado, escuchar lo que el sector cultural en Guipúzcoa demanda de nosotros, pero también formar. También formar en que hay pequeños proyectos, medianos proyectos, grandes proyectos normalmente no suelen tener esa necesidad, que necesitan de una cierta orientación para ver cómo se trasladan a la administración, cómo se redactan, cómo se proponen, para que nosotros también podamos servir de ayuda y de empuje y de acompañamiento. Y, por tanto, nos sirve de oídos y de ojos al sector cultural, ¿no? Entonces, yo dejaría sobre la mesa esas dos reflexiones. Uno, creo que debemos pensar cómo se relaciona el mundo cultural creativo con la realidad laboral de nuestro país. Seguramente no está acomodado a la realidad tal y como lo está en otros sectores, aunque es un mundo en continuo movimiento. Y segundo, la necesidad de una interlocución para comprendernos mutuamente y que eso sea una cuestión permanente, ¿no? Y por mi parte, nada más. Eskerrik asko. Adriana. Egunon. Ongi etorri a la séptima edición de este encuentro Cultura y Ciudadanía. Estamos felices en el Ministerio de Cultura y Deporte de poder estar aquí en Donosti, en Tabakalera, Donostia, con todos vosotros, los que estáis aquí y los que estáis conectados online. Lo primero, muchísimas gracias a la Diputación y a Tabakalera por acogernos un segundo año consecutivo, aunque el año pasado fue un poco frustrante, por un lado, porque no nos pudimos encontrar aquí, pero es verdad que también fue muy satisfactorio poder celebrar el sexto encuentro de Cultura y Ciudadanía de manera online y, bueno, que pudiésemos sentirnos acompañados en aquellos momentos, hablar del momento por el que estábamos pasando, ¿no?, en el sector cultural. Y, bueno, yo y aquí estamos para hablar de futuro, para hablar de cómo la cultura aporta muchísimas respuestas a los grandes temas que tenemos como sociedad en nuestro tiempo y precisamente en este periodo post-COVID. Me vais a permitir que dé las gracias también para empezar a nuestro comité asesor, a quienes nos ayudan a diseñar cada año el contenido de estas jornadas. No me quiero olvidar de nadie, así que voy a leer la chuleta que me ha apuntado para ello. El comité académico este año ha estado formado por Lucía Casani, directora de la Casa Encendida, por Ingrid Guardiola, profesora de la Universidad de Girona, investigadora cultural,
por Blanca de la Torre, comisaria, por Aurora Adaidi y Jacobo García, de Suloarc, y por Carlos Almela, responsable del programa Arte Ciudadano de la Fundación Carazo. Muchísimas gracias a todos ellos por la implicación que han tenido y por el diseño de este programa que ahora mismo vamos a empezar a abordar. El comité ha trabajado identificando una serie de retos, en concreto 25 retos, en torno a los que se han ido desplegando las temáticas de este programa. Son conceptos que vamos a escuchar estos días, tales como cuidados, apoyo mutuo, desprecarización, sostenibilidad, transición ecosocial, democracia digital, descentralización o inteligencias colectivas, entre otros. Como os digo, estos retos han permitido que abordemos una serie de temas, entre los cuales van a estar el ensamblaje entre cultura y sostenibilidad, respuestas a la brecha que abre la revolución digital, el diálogo entre lo rural y lo urbano, la descentralización de la actividad cultural, la atención a las minorías o las redes de apoyo en el sector de la cultura cada vez más necesarias, por citar algunos. Arkaitz ha hablado de una cuestión que también es prioritaria en el Ministerio y, por supuesto, que también impregna la filosofía que está detrás de estas jornadas, que es las condiciones laborales, sociolaborales de los creadores y de los artistas, de los trabajadores de la cultura. Estamos trabajando en el marco de lo que se conoce como Estatuto del Artista dentro del Ministerio. Hemos iniciado una comisión interministerial para que dé frutos en este año entrante, en el 2022, porque entre otras razones hemos incorporado el Estatuto del Artista dentro de las reformas del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. Por lo tanto, tenemos un compromiso con Bruselas de que de aquí a finales del año 22 habremos implementado muchas de las medidas que ya recogía ese Estatuto del Artista de 2018. Vamos a dar también importancia a la Agenda 2030, como no, es un eje central del programa de este año. No solamente eso, sino que hemos aprovechado que nos vemos aquí en Donosti para convocar al Grupo de Trabajo sobre Cultura y Agenda 2030, que es un grupo de trabajo dentro del marco de la Conferencia Sectorial de Cultura. Lo importante en este ámbito, desde nuestra perspectiva, es poder visibilizar cómo la cultura está impregnada en todos los ODS y cómo es una herramienta para poderlos llevar a cabo. Otra cuestión también a destacar de esta convocatoria, después de la del año pasado, hemos mantenido este formato híbrido, por lo tanto estamos, me comentaba Grial que vamos a ser unos 150, pero tenemos a mucha gente que se va a conectar también online a través de nuestra plataforma web, a través del canal de YouTube, o sea que os invito a todos también a que participéis de ambas maneras. Y bueno, también tenemos un programa artístico que nos va a ir acompañando durante estos dos días y que nos parece que es muy complementario a los debates y las conversaciones que vamos a llevar aquí. Así que bueno, simplemente confío en que sea atractivo, en que consigamos el objetivo, que es que podamos debatir, que podamos trabajar conjuntamente, que nos podamos inspirar los unos de los otros para articular esos caminos nuevos que requiere el futuro del sector de la cultura y ese papel estratégico que juega en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra economía y de nuestro bienestar individual y colectivo. Y bueno, querría terminar dando las gracias a Denis Itxaso. Eskerrik asko, Denis, porque gracias a tu insistencia, a tu interés por traer aquí Cultura y Ciudadanía, lo hemos podido hacer. Es la primera vez que sale, bueno, la segunda, si contamos el año pasado, que este foro sale de Madrid. Las primeras ediciones siempre se celebraron en Madrid y en esa ambición que tenemos, lo comentaba Edurne también desde el Ministerio, de estar en todo el territorio. Bueno, pues Denis hace ya en el foro del 19 nos propuso que pudiese ser aquí en Donosti, que la primera vez que saliésemos fuera de Madrid fuese aquí, y estamos encantados, como decía al principio, de hacerlo, y espero que sea la primera de muchísimas ediciones itinerantes por todo el país. Así que, eskerrik asko, muchísimas gracias a todos y bienvenidos nuevamente. Pues nada, gracias a ti, Adriana, y gracias a todo el equipo que diriges en el Ministerio por la sensibilidad con la que trabajáis este programa. Yo creo que Cultura y Ciudadanía, siempre lo he pensado, es uno de los grandes programas del Ministerio de Cultura,
porque creo que, digamos, afecta de lleno a uno de los temas contemporáneos más candentes, más vigentes, ¿no? Que es la ciudadanía, qué es ser ciudadano hoy y cómo la cultura puede contribuir a todo ello. Siempre pensé que un centro de cultura contemporánea internacional como este de Tabacalera podía ser un lugar donde poder desarrollar estos debates, también porque el tejido cultural en Euskadi y en Gipuzkoa en particular creo que responde en buena medida, lo sabe bien Arkaitz, a estas preguntas y a estas inquietudes. Eta baita ere eskerrik asko Aldundiari eta Tabakalerari bazuen aldetik jarri duzuen aleginarengatik, egin duzuen aleginarengatik jardunaldi hauek Donostian, Gipuzkoan ospatu daitezen. Sucede en muchas ocasiones, yo creo que todos los que estamos aquí compartiremos esta reflexión, que a la cultura siempre le llega la misma mochila, siempre está necesitada de responder, obligada a responder a determinadas preguntas. ¿Por qué es un bien de primera necesidad? ¿Por qué hay que invertir en cultura? Yo creo que estas son preguntas que muchas veces no se hacen a otras actividades y a otros sectores de la industria que generan riqueza como lo genera la cultura, por no hablar de otros valores más evidentes seguramente, ¿no? Yo creo que la pandemia, y me alegró mucho saber que esta edición, las jornadas iban a versar sobre la cultura post-COVID, es decir, hacer una reflexión sobre lo que esto ha supuesto para todos nosotros y también en particular para la cultura. La pandemia, al menos en los primeros momentos del peor confinamiento, puso de relieve claramente el papel que podía jugar la cultura. Lo vimos en los hábitos de lectura, que se incrementaron de forma muy importante. Lo vimos en el consumo del streaming, de actividades artísticas de todo tenor a través del streaming. Eran tiempos en los que parecía que íbamos a salir mejores personas de la pandemia. Seguramente hoy albergamos legítimas dudas de si eso es así o no, después de ver algunos brotes de intolerancia, de intransigencia, que se atribuyen también a la pandemia, ¿no? Como si el confinamiento hubiera dado carta blanca a determinadas actitudes o a determinada falta de valor, ¿no? de valores. Yo creo que en el momento más crudo de la pandemia, la cultura ayudó a que cobrásemos conciencia de la importancia de lo común, de la importancia de lo compartido y de la importancia de lo público, ¿no? Ahora también se está hablando de la necesidad de descentralizar sedes, de descentralizar las actividades. Bueno, yo creo que en definitiva hay muchos y muy buenos temas que abordar en este momento histórico de finalización, ojalá, de una pandemia que nos permite ya vernos aquí de cuerpo presente, a diferencia del año pasado. Y celebro enormemente que vayan a ser las primeras jornadas presenciales que hablen del papel que debe jugar la cultura en este tiempo post-COVID, porque creo que es de rabiosa actualidad, muy necesario, seguramente también para el propio Ministerio, para poder desarrollar las políticas que queramos desarrollar como Gobierno, el poder escuchar al sector, también desde el punto de vista más operativo, ¿no? De las dinámicas que se han generado o que se han perdido durante la pandemia y de todas las reconversiones, una vez más, a las que se ve obligada la cultura como consecuencia de un revolcón como el que hemos vivido, ¿no? Así que gracias por la sensibilidad con la que trabajáis, gracias por haberlo traído también a Euskadi en esta segunda edición y gracias y enhorabuena a todo el equipo por el trabajo magnífico que realizáis. Eskerrik asko.